Aquí se ve insertados en el master plan cómo todo lo que está en el azulito claro y el azulito oscuro son, digamos, los espacios públicos que se funden en continuidad con los porches y las callejuelas que nos rodean y que van dejando dentro, pues ahora veremos en unas imágenes, unos espacios que entendemos bastante, bastante atractivos, ¿no? Que son todo lo que está coloreado son vacíos y espacios públicos, que verdaderamente creo que es lo más interesante, yo creo que de todos los proyectos que tiene que haber aquí, ¿no? Esta imagen es la que decía que prácticamente es una imagen muy parecida a si veis el acceso, el callejón que hay a la derecha, pues vuelve a ser lo mismo dentro del edificio, protegido, como decíamos, cenitalmente y con una diversidad de movimientos de esos espacios que van enriqueciendo pues un centro de ocio que luego se llenará de carteles y todo, digamos que tendrá una imagen ese espacio público, que será ese espacio vacío, será igual que a lo mejor que otros edificios, pero luego, en cambio, no será lo mismo que un centro de investigación o un centro de exposiciones, y se parecerá más a estos follones que se crean más o menos en estos espacios, en donde el atractivo, insisto otra vez, es manejar los volúmenes, sacándolos, metiéndolos, haciendo entre plantas y todo ello metido, digamos, sometido a la luz cenital totalmente controlada, ¿no? En el caso de los centros de investigación, lo que sí tienen es un gran espacio común, que es lo que tienen lo que deben tener los centros de investigación, donde están las salas de reuniones, donde están las bibliotecas, donde están los grandes laboratorios. Eso es tiene una continuidad, casi también como si fuera casi un trozo de plaza cubierta, mientras que arriba es donde se piensa y donde todo eso encerrado, todas esas naves cerradas en sí mismas a través de los patios, como bueno, hemos estado viendo desde Perea hasta Juan Carlos y lo que veremos a continuación. Ese espacio público abajo, público controlado, quiero decir, el espacio de relación del centro, mientras que arriba, con esas entradas de luz, estarían los laboratorios o los centros de investigación. La imagen exterior de este volumen, estamos trabajando con, pues como podéis ver, que prácticamente es opaco, muy masivo, como el master plan pide, manteniendo todas las condiciones. Luego, en cambio, pues tendrá unas ranuras, esas blancas que veis son como ventanas, como troneras para percibir el entorno. Las que están rayadas, pues ahí son aberturas a patios y a jardines arriba. Hay celosías, pero fundamentalmente es masivo y solamente aparecen las troneras verticales, digamos, que son las penetraciones desde el espacio público, casi como un soportal muy bajito por el cual se penetra a ese siguiente espacio, que será, digamos, de una forma sorprendente. Pretendemos hacer lo que sea lo más neutro posible esa entrada, ¿no? Y lo que sí, esta es otra imagen que puede ser parecida, y en este caso lo que sí tenemos mucho interés es seguir trabajando con, y esto lo digo para los segovianos, con un trabajo que iniciamos hace mucho tiempo con los de las pizarrerías Bernardos, de trabajar con la maravillosa pizarra, que yo creo que no existe ninguna en el mundo, de esta pizarra casi cuarcítica. Estas son unas imágenes del primer edificio que hicimos con estas canteras, en donde cortamos la pizarra al revés, en lugar de cómo se corta, la pulimos, y verdaderamente sale unas calidades y unas piezas verdaderamente espectaculares. De cualquier forma, creo que todo el equipo todavía no se ha planteado el tema de la diversidad y la armonía en los lenguajes de los materiales, y nosotros aquí nos hemos adelantado un poco, pero yo creo que es un debate que creo que en un momento determinado el maestro Chipperfield tendrá que poner encima de la mesa. Muchas gracias.